Buenos días. Buenos días, Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos y hermanas, preservad dignamente estos sagrados misterios y conozcamos nuestros pecados. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados, lleva la vida eterna. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud
y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo entregaron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevando a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido a Él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Alabado Señor. Thank you.
San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios. No con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo. Y, por amor a ustedes, lo ha manifestado con estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos, y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Alabado Señor. El Señor esté con ustedes. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido esos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta, poderoso en obras y palabras,
ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería liberador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles y que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como iba más lejos, pero ellos insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino, los explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, la Iglesia celebra por 50 días el tiempo de Pascua. Es una de las fiestas más largas en el calendario de la Iglesia, porque este evento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es central en nuestra fe católica. Como dice San Pablo en una de sus cartas a los Corintios: y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también su fe. Es tan importante creer en la resurrección, porque hay muchas personas que no creen en este evento. Y si uno no cree en este evento, ¿es por qué ser católico? En los últimos 3 domingos de Pascua, las lecturas presentan cómo Jesús resucitado se presentó primero a María Magdalena, a los discípulos en Jerusalén y a hoy en el camino a un pueblo llamado Emaús. La primera y la segunda lectura también marcan la importancia de la resurrección de Cristo. Y los discípulos
dice que ellos son testigos de este evento. Y este evento de la resurrección les cambia la vida totalmente. La resurrección es el evento que es la victoria de Jesucristo sobre el pecado, el diablo y la muerte. Jesús durante estos encuentros se deja tocar, habla con ellos, come con ellos. Y Jesús es un gran maestro porque poco a poco nos abre los ojos, el corazón, el alma para reconocerlo y renovar nuestra fe, la esperanza y la caridad. Esto mismo pasa en todas las misas que se celebran. Este encuentro con Jesucristo, primero su palabra que sale de la Escritura y después al partir del pan en la Santa Comunión. El Evangelio nos presenta dos discípulos que salen de Jerusalén porque ya no tienen razón seguir ahí en esa ciudad. Porque Jesús ha muerto, lo crucificaron y con su muerte los llenó de tristeza. Su fe y su esperanza murieron también con Cristo. Pero Jesús en su gran misericordia se les acerca y comienza a caminar con ellos. Los dos discípulos le explican lo que pasó con Jesús de Nazaret. Según ellos, sabían todo de Jesús. Y ellos, según están explicando a Jesús lo que pasó, y Jesús pacientemente los escucha. Ellos ven la muerte de Jesús como un fracaso. Ellos dicen, nosotros esperábamos que él sería un Mesías, como un rey David, como un Moisés, o como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Ellos no entendían que Jesús, el Mesías, tuvo que sufrir para poder él salvar a los hombres y a las mujeres del pecado, que tuvo que morir crucificado y que todo eso fue anunciado por los profetas. Jesús se da cuenta de la ignorancia que sufren sus dos discípulos. Jesús les explica todos los pasajes de la Escritura que se refieren a él. Y qué importante es de leer las Santas Escrituras, no solamente el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se encuentra el Nuevo Testamento, porque todo lo que dicen Moisés y los profetas, el rey David, todos anuncian la llegada del Mesías. Y si uno no lee el Antiguo Testamento, pues uno no ve que como cientos de años antes de nacer Jesús, ya estaban todas las profecías diciendo que esto iba a pasar, que el Mesías iba a sufrir, que el Mesías iba a morir. Pero la gente no entendía. Y es que es tan importante escuchar la explicación de Jesucristo. También la explicación de la Iglesia, que tiene la responsabilidad de explicar los evangelios y las lecturas del Antiguo Testamento y toda la Biblia. Desde el principio, desde el primer libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis, Dios hace una promesa a Abraham, que por tu descendencia se bendecirá todas las naciones de la tierra.
Y también miramos eso en los libros de Moisés, que anuncia y va a haber otro como Moisés, pero más grande. En los Salmos también se anuncia el Mesías. El Salmo número 2, el drama mesiánico. El Salmo 110, el sacerdocio del Mesías. Y hay otros salmos que también revelan que va a haber un Mesías. El profeta Isaías también, el capítulo 42, 49, 50, 52 y 53 presentan en la cena un siervo misterioso, un siervo doliente. Y Jesucristo se aplica a esta profecía. Y también, como en estas profecías lo llaman la luz de las naciones. Jesucristo mismo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad, sino tendrá la luz de la vida. Y estas palabras vienen de San Juan, capítulo 8, versículo 12. También hay otro versículo en que Jesucristo explica que cómo Él vino a la tierra a traer el fuego de su amor que viene por medio del Espíritu Santo. Y Él dijo: fuego he venido a traer a la tierra, que quiero sino que arda. Lucas capítulo 12, verso 49. Él vino a traer fuego, pero no es un fuego que destruye, pero un fuego que nos empuja a Dios, a la vida eterna, que nos transforma, que nos transfigura. Y después de esa explicación que da Jesucristo a los dos discípulos, Él les da la segunda parte, que es el partir el pan. Y entonces es que se los abre los ojos y lo reconoce. En ese texto evangélico contiene, si ustedes se han dado cuenta, la estructura de la Santa Misa. En la primera parte de la misa está la liturgia de la palabra, en que se leen las lecturas de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Luego la segunda parte, la liturgia de la Eucaristía y la comunión con Cristo presente, cuerpo, alma, divinidad, totalmente presente. Todos los domingos tenemos un encuentro con Cristo resucitado. Hermanos y hermanas, en este drama de los dos discípulos que estaban tristes y sin fe y esperanza, muy fácilmente puede ser un reflejo de nuestra situación que estamos pasando. Hay muchas personas que están caminando como esos dos discípulos, tristes, desesperados, sin fe, sin esperanza. La fe misma entra en crisis a causa de las experiencias negativas que nos llevan a sentirnos abandonados por Dios. Pero Dios no abandona a sus hijos o a sus hijas. Jesús, en este momento de prueba, se nos acerca y camina con cada uno de ustedes, conmigo. Porque se hizo una prueba dura lo que estamos pasando con esta pandemia, pero Jesús está con nosotros. Él sabe todas nuestras penas y tristezas. En la Santa Misa nos renueva la fe, la esperanza y la caridad por medio de ese calor que viene de sus palabras, de su corazón que está ardiendo de amor. Él derrama su amor sobre nosotros y ese cariño
que nos ayude a entender que no estamos solos. Primero, con su palabra, nos da la luz en nuestro camino. Y segundo, al partir el pan de la vida eterna, nos da alimento para el cuerpo y el alma. El fuego es símbolo del amor que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado por medio del bautismo. La gracia del encuentro con Cristo resucitado nos transforma, los reaviva nuestro corazón con la fe, con la esperanza, con la caridad. Vamos a dejar que las palabras de Cristo nos transformen y también que su cuerpo y sangre nos transfigure para que nosotros seamos otro Cristo en este mundo. Que la misión de cada católico es ser un nuevo Cristo, otro Cristo en este mundo, una luz del mundo, sal de la tierra para dar luz en este mundo que está lleno de oscuridad, de tristeza, para que uno sea una reflexión de Jesús para otros, para que la gente se reanime, para que la gente vuelva a tener esa esperanza, esa alegría, porque este momento de Pascua, esta temporada de Pascua, debe ser un momento de alegría, un momento en que celebramos que Jesucristo venció el pecado, el diablo y la muerte, y que no estamos solos, y que esto pasará. Y así, con las palabras de nuestro Señor, vamos a ser como esos dos discípulos que dijeron después de ese encuentro: con razón nuestro corazón ardía. Porque cuando uno escucha las palabras de Jesucristo, esas palabras nos transforman. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como los discípulos en el camino de Emaús, pidamos a Cristo que se quede con nosotros y que conteste nuestras oraciones. Por todos los que buscan la verdad y por los que guían a quienes buscan la verdad, roguemos al Señor. Por las autoridades civiles y por todos los que trabajan por el bien común, roguemos al Señor. Por los pobres, los desempleados y por todos los que luchan por sobrevivir, roguemos al Señor. Por los científicos, profesionales de la salud, funcionarios públicos y todos los que están sirviendo el bien común en este momento desafiante y incierto, para que estén llenos
de discernimiento, sabiduría y éxito en sus esfuerzos. Roguemos al Señor por todos en nuestra comunidad que están enfermos o sufriendo, sean consolados. Roguemos al Señor. Para los que han muerto, conozcan la paz de Cristo resucitado, especialmente por Rosa Alba Martínez Becerri, Elvira Carrillo Ramírez, Norma Richie Telly, Lillian Henderson, Helen Prado, y también la atención de esta misa, Lucy Barrera, y una atención especial es el cumpleaños de Brittany Hernández y también de Rita Cervantes en su cumpleaños. Por quien se ofrece esta Eucaristía, roguemos al Señor. Por todas nuestras oraciones personales que están en nuestro corazón. Roguemos al Señor. También le pedimos a nuestro Señor por el fin de esta pandemia y también por todos que han sido afectados, que Dios les dé la consolación. Roguemos al Señor. Padre amoroso, tú abres nuestros ojos a tu Hijo, escucha las súplicas que te presentamos y conserva lo que nos acerque más a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
ruego, hermanos, para que este sacrificio que de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, los dones que jubiloso tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concede también disfrutar de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos su corazón. Demos gracias, Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para que los que creen en Él, ya que en su muerte vele de vida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Y por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de herencia nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Con Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, conserva la paz en nuestros días, porque ayudados por tu misericordia, llevamos siempre libres del pecado y protegidos de toda la perturbación, en la esperanza de la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad. Tú que vives el reino por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz se siente siempre con ustedes. Thank you.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón y como si ya te he recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Thank you.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, el que te ha dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concede llegar un día la gloria y gloria de la resurrección. Por eso dice el Señor. Amén. Hermanos y hermanas, seguimos reunidos en oración con todos ustedes. El Padre José y yo estamos ofreciendo todos los días misas y tenemos siempre a todos ustedes presentes en nuestras oraciones, en nuestras misas, y ojalá que ustedes también nos tengan nosotros en sus oraciones. Y también, por favor, sigan rezando por el fin de esta pandemia, porque así ya pronto se vuelva a reabrir las iglesias para poder todos estar juntos como familia y así poder gozar estos días de Pascua, estos días de alegría, días que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Gachen la cabeza para la bendición. Para cada petición, la respuesta va a ser amén. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito, nos ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sénos tu amparo contra la perversidad y achanzas del demonio. Reprime de Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.